Hello everyone, can you hear me? Hello, can you hear me? Hello. Hello? Okay, perfect, great. Hello Roxana, how are you doing today? How are you doing today, Roxana? You feel fine, okay, that's great. You feel fine, okay, that's great. You can also say, I'm doing great. Okay, perfect. Okay, so do you have a busy day? Did you have a busy day, Roxana? ¿Tuviste un día ocupado? No. No, it was just okay. It was just relaxing, okay? Fue un poco relajado. It was a little bit relaxing, okay? That's great. That's perfect. So let's see who else is here. Marvin, hello. Good night. Good evening, Marvin. How are you doing today? How are you doing today, Marvin? Hello. Hello, how are you doing today? Good evening. Good evening. How are you doing today? ¿Cómo estás, Marvin? How are you doing today? Oh, very well. Excellent. You're doing very well. Excellent. All right, that's good. Okay, thank you very much. Osmin, hello, good evening. How are you doing today? Good evening. I am fine and I am relaxed. You're relaxed, okay, that's great, perfect. Okay, so then let's see what else we have here. Okay, so only you three guys, okay? So did you finish section three already? ¿Ya terminó la sección tres? Did you finish section three? Yeah. Okay, perfect, that's good. Okay. What do you say, Roxana? ¿Qué dijiste? Aún no, not yet, okay. So if you haven't finished yet, you say not yet. Not yet. Great. So you will say not yet. All right. That's okay. All right. We are gonna finish it this week. So we don't really have to worry too much about that. Okay. La vamos a terminar esta semana, especialmente esta clase, porque esta clase vamos a realizar el midterm exam. Okay. Y vamos a empezar la sección 4 también. Así que oficialmente terminaremos ahora la sección 3, así que ya para el día de mañana intenten trabajar en esto para que vayamos a acabar la sección 4, ¿okay? Perfecto. Y bueno, ¿quiénes ya hicieron el midterm exam? Sorry. Okay, Marvin, you already did it? Marvin? Asmi? No, no he llegado todavía a esa parte. Ok. ¿En qué parte vas, Asmi? En la 2.9. 2.9, ok, sí. Ok, entonces sí, la sección 3 te falta definitivamente. Ok, perfecto. Pero no hay ningún problema. Ok, veamos. Genesis. Oh, good evening, Genesis. How are you doing today? Very, very nice. Very, very nice. You could say that if you're talking about your day. Si estás hablando del día, está perfecto. Pero si estás diciendo very, very nice, como cómo estás hoy, suena un poco raro. Puedes decir, okay. My day was very, very nice. O puedes decir, I'm very, very well. Okay? Puedes decir well, nice. Oh, my day was very, very nice. My day was very, very nice. Mm-hmm. Okay, perfect. That sounds great. So, my day was very, very nice. Okay. Or I am very, very well. Okay, I'm very, very well, or my day was very, very nice, okay? Thank you, teacher. Okay, you're very welcome. Okay, so let's see. Just one second. It's far from here, the ring. Okay, perfect. So, did you finish the midterm exam? ¿Ya terminaste el examen midterm? Yes. Okay, great. Good job. That was perfect. Okay, I'm proud of you. Estoy orgulloso de ti. Thank you. Okay, great. So, Brenda, hello, good evening. How are you doing today? Okay, Brenda, how are you doing today? Can you hear me? Hello.
Hello. Okay, great. Brenda, how are you doing today? ¿Cómo estás, Brenda? How are you doing today? I feel so good. I feel very good. Okay, I feel very good. Okay, I feel very good. Yes. Okay, that's great. I feel very good. Awesome. Okay, great. So then we have Elizabeth. Elizabeth, good evening. How are you doing today? Hi, teacher. Hello. How are you doing today? ¿Cómo estás? Good evening. Good evening. Okay. To Elizabeth. Oh, to Elizabeth now. Okay. Perfect. Okay. So we say one, Elizabeth. Okay. So where is the other? I only see one. Okay, teacher, my day was very good. Okay, was very good. Okay, that's great. Good. Yes. Okay, great job. Okay, that was a really good answer. Okay, did you finish the midterm exam? ¿Ya terminaste el examen midterm? No, I was washing clothes. Oh, I was washing clothes, okay? Washing. I was doing the laundry. You say I was doing the laundry today. Yes, I clean in the house. Okay, I was doing the laundry and the house chores. Yes. Okay. I work in the platform. Oh, you work in the platform. Tomorrow. Okay, that's great. Tomorrow. Oh, you will work in the platform tomorrow. I will work. I will work in the platform tomorrow. Okay, that's great. So I was doing the laundry and the house chores today. Okay, great. Yes. Perfect. All right. So that's okay. And then we have, let's see, Allison, right? 20C213LA, right? Yes, I am. Okay, great. That's it. So I'm Allison. You could say I'm Allison. Oh, yes, that's me. Okay. Yes, I'm. Yeah, that's me. So you don't say yes, I am. You say that's me. That's okay, me. Perfect. Okay. So Allison, how are you doing today? I feel okay. You feel okay? That's okay. Good. Okay, perfect. All right. So did you finish the midterm exam? I don't know. Hoy? Hoy? I mean, like, did you finish the test? ¿Te terminaste el examen intermedio, midterm? Ahorita lo voy a hacer. Oh, I will do it right now. Okay. Actually, we're going to do it right now together, okay? Vamos a hacerlo juntos en esta clase así para que no tengan problema nadie, porque veo que algunos se han atrasado un poco. Y es entendible por la situación que estamos pasando. Sé que trabajamos muchos en casa, pero a veces la misma familia no nos deja trabajar, ¿no? Así que lo comprendo. No es nada fácil estar en casa. ¿Ok? Entonces, sí, no se preocupen. Yo les puedo dar tiempo. Solo recuerden que tenemos hasta el 3 de abril para terminar ya todo. Entonces, tenemos que apurarnos ya porque solo tenemos ya como 10 días. ¿Ok? 10 días se van súper rápido. ¿Ok? Una semana y 3 días para terminar todo. ¿De apenas vamos por la mitad? Entonces, tenemos que apurarnos. Okay. Perfecto. Entonces, luego tenemos, vamos a ver. Yvette Salazar, how are you doing today? How are you doing today, Yvette? Hi, teacher. I'm fine. You're fine. Okay, I'm doing fine or I'm doing well. Okay, that's good. Did you finish the midterm exam? ¿Ya terminaste el examen midterm? No. No, okay, no hay problema, lo haremos este día. I'm working in the platform because I have a problem with my computer and my cell phone is difficult. Oh, yeah, definitely. Cell phone is really difficult. And I don't really have access to the platform in a cell phone and I don't really want to because I know that sometimes the platforms in cell phones are horrible. Okay, they have a horrible experience. No están optimizadas para el celular algunas páginas, por eso están muy difíciles de hacer, así que lo comprendo. Okay, así que sí, no te preocupes, Yvette, okay? Pero sí, recuerda que tenemos que terminar esto en 2 semanas. Okay. Sí, así que mientras lo consigas en 2 semanas, todo está bien. No okay. Tengo Gloria, hello, good evening. How are you doing today? I am pretty good. Mm-hmm. Okay, you're doing pretty good. That's great. All right. So, did you finish the midterm exam? No, but in this week I try to finish. Okay, you will try to finish. Okay, that's great. Perfect. So then we have Sandra. Sandra, hello. How are you doing today, Sandra?
Your microphone. Your microphone isn't really working. You're still muted. You're still muted. Nope. Nope. Let's see. Unplugging it. Intenta desconectarlo o volver a conectar los audífonos. Puede ser. Porque no te escuchamos nada. Teacher, ¿y si usted le quita el silencio a ella? No puedo. Es problema del software. Es que es el problema que tiene ella. No se puede desilenciar. Sí, Sandra, lo que puedes hacer es reiniciar Zoom. Es que en ese caso es problema de Zoom. Reinícialo y vuelve a estar tal vez si funcione, si no tendrías que reiniciar la computadora. Ok, oh, okay. You did it. Ok, perfecto. Ok. Ok, great. So, ¿qué hiciste? No sé. Oh, ok, bueno, no importa. I don't know. Ok. A veces falla Zoom, pero bueno, Sandra, how are you doing today? Very good. You're doing very good, okay. Yeah, very good. Okay, great. So let's hope that the microphone works the whole class. Esperemos que tu micrófono sirva toda la clase. Okay, okay. Perfecto. Muy bien. Okay, luego tenemos, veamos. Okay, ya son todos. Okay, perfecto. Entonces, comencemos la clase. ¿Todos están listos? Yeah. Okay, everyone is ready? Okay, perfect. So let's begin with the midterm exam, okay? So give me just a second where I'll share to you the computer sound. Okay, perfect. So first we have the listening, okay? Okay, so first, what is it that we're gonna do whenever we take a test? Cuando hacemos un examen, ¿qué es lo primero que vamos a hacer en la parte de listening? Leer las preguntas. Revisar las preguntas y las respuestas. Revisar las preguntas y las respuestas y tratar de adivinarlas, ¿ok? Así yes. Será más fácil contestarlas. Entonces, it's going to make it easier. Ok, perfect. So, listen to conversations and check the answer. Escucha las conversaciones y selecciona la respuesta correcta. Entonces, no hay mucha problemas en cuanto a las instrucciones, bastante sencillas. Entonces, solo tenemos que ir a responder un solo. Entonces, Mark is going to be, ¿cuántos años creen que tiene, va a cumplir? Cuando dicen going to be, cumplirá. ¿Ok? Mm-hmm. Going to be sería cumplirá. Cumplirá en este caso. 13 years old. 13 years old? Yes. Okay. ¿Quién dice 13? 13. Okay. 13. Okay. 30. Who say 30? Okay. Raise your hand in Zoom if you say 30. Okay. Levanten sus manos en Zoom. La manita para los que saben ya cómo levantarla. Para los que dicen 30 años, 30 years old. 30 years old. Okay, 30 or? 30. Okay, perfect. Rosanna, great job. Okay, so Rosanna said 30. Okay. And who says 13? Okay, 13 says Genesis. Okay, perfect. Okay, so we're going to see who is right. Remember your choice, okay? All right, so the next one. They are going to have a party on Saturday. On Saturday, okay. Who says Friday? That one, okay. Saturday. Who says Saturday? Me. You, okay, perfect. You, okay. Well, who says Sunday? Okay, Saturday. Everyone, okay. So let's write Saturday. Okay, perfect. Saturday. So, Saturday. Okay, so let's move on. Okay. Oh, and they're on the tree. Okay, so this one is easy. So then we have they're going to at the party. Okay. So what do you think they're going to do? ¿Qué piensan que van a sing hacer? Sing songs. Sing songs. Okay. Sing songs. So, dance. Okay. Dance. Okay. What about watch television? Dance. No? Oh yeah, watch television. The party. That's weird. So either dance or sing song. Okay. Dance. So who says sing dance? Dance. Who says dance? Okay, Noria says dance. Okay, great, Noria. Hello, good evening. How are you doing today, Noria? How are you doing, Noria? ¿Cómo estás, Noria? I feel... You feel? Great. You feel great. Awesome. Great job. Okay, yeah. Very good. You feel great. Awesome. Okay, so everyone says dance, right? Yes.
Okay, so we're gonna see if you're dance or sing songs, okay? We're gonna see which is the right answer, okay? So, and Brenda sings dance. Okay, great. Thank you very much, Brenda. Okay, so let's see if you are correct or not. Okay. One. Are you gonna do anything special this weekend, Julie? Well, it's Mark's birthday. Oh, great. How old is he gonna be? He's gonna be 13. 13? Okay. He's growing up. Yes, he's gonna go to high school next year. Okay, great, wow. The people who said 13, got it right, perfect. 13, okay. Good. Okay. 13, great job. Okay, so in English, decimos cumplirá como going to be. He is going to be 13 years old, okay? Cumplirá. Es una palabra para cumplirá en inglés, se dice going to be. Entonces, no están buscando ahí de una palabra, un verbo para cumplir, ¿no? Cumplirá 30 años, no busquen eso. Tenemos que decir, is going to become or is going to be. ¿Ok? Entonces, cumplirá, ¿sí? This is only the third person? Or no, tengo que decir, I'm going to be. She's okay. Going to be. Lo único que cambia es el verbo to be. Is, en este caso, si es is, sería por tercera persona. They're going to be, I am going to be. Okay? I am going to be, okay. Perfecto, entonces cumplirá, going to be. Okay, or going to be, or is going to become. Okay, going to be, sería going to become. Okay, y en este caso tendríamos también los pronombres, ¿no? Personales. Tenemos, I am going to be. Going to be, going to become. She is going to be. Okay, to be, she's going to be, I'm going to be, they are going to be. She's going to be, they are. Y así, ¿no? Entonces solo cambia el verbo to be, que sería el am, is, or are. Y se pone el pronombre personal, ¿okay? Okay. Cumplirá, okay, going to be, going to be. Entonces cumplirá, going to be. Entonces no busquen un verbo para cumplir en inglés que no hay. Se dice, I'm going to be, or is going to become, ¿okay? Perfecto. Entonces, going to become. Sería 13 años. Muy bien para los que dijeron 13. Ahora vamos a la segunda. Okay, wait a second. One. 13. 13. He's growing up. Yes. He's going to go to high school next year. Two. So what are you going to do for his birthday? We're going to have a party for him. Terrific. When are you going to have it? Well, his birthday is on Friday, but we're going to have the party on the weekend. On Saturday or Sunday? On Saturday. Everybody can come that day. Okay, perfect. Three. Saturday. Saturday, exactly. So you got it right. Perfect. Great job. Oh, okay, yeah. Very good. You got it right. Okay, great. So then we have number three. Okay, let's see. What kind of party are you going to have? Oh, well, we're going to have a karaoke party. A what? You know, karaoke. People stand up and sing songs. The music is on a CD, and the words are on television. I see. So Mark likes karaoke? He loves it. Okay, perfect. So, what is the right answer? Dance or sing songs? Sing song. Sing songs. ¿Por qué? Porque van a cantar karaoke, ¿ok? Van a tener una fiesta de karaoke. So, karaoke. Karaoke party. ¿Ok? Who loves karaoke party here? ¿Quién ama la fiesta de karaoke? The karaoke party is here. Who loves it? Raise your hand if you love them. If you love karaoke, singing songs. ¿Ok? Noria, you love karaoke? Great. That's good. Gloria, you love karaoke as well. That's awesome. That's perfect. That's good. Yes. Okay. So actually, this microphone is also for karaoke. This is like good for everything. This is a professional studio mic, so you can do pretty much everything. Se puede hacer con cualquier cosa con este micrófono profesional, así que para la fiesta de karaoke, tengo aquí el micrófono. Okay. Perfect. Yes. But too bad that my voice is not really good for singing. No soy muy bueno para cantar. Eso es lo malo. Tengo el micrófono, pero no tengo buena voz. Pero así me gusta cantar. Okay, así que no hay problema. So they're going to a karaoke party. Entonces, they're gonna
sing songs, okay? Great. And submit, and we got everything correct, okay? So you did really great, everyone. Great job, okay? Perfect. Okay, great job. I'm really proud of you, okay? So do you have any questions about this part of the exercise? ¿Tienen alguna pregunta de esta parte del ejercicio? ¿De esa parte del examen? No. ¿No? Todo bien. Ok, perfecto. Ok. Y para los que no lo han hecho aún, pues les animo a que se metan a la plataforma ahorita. Estén dando copy-paste a las respuestas. Ok. Para que así no estén haciéndolo después y se atrasen. Ok. O no tengan que volver a ver el video cuando lo suba y para anotar las respuestas. Ok. Así que lo estamos haciendo ahorita todos juntos por eso. Para que un solo termine y ya tengan que dejar de preocuparse por eso y estudiar, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver la B. Ok. Match the question with the answers. Ok. Entonces aquí tenemos que seleccionar la respuesta correcta. Esto es un poco más difícil porque tenemos muchísimas respuestas. Ok. Pero ánimo. Supongo que lo vamos a poder hacer bien todos. Ok. Así que no tengan problemas. No se preocupen. Ok. Entonces aquí tenemos cuál es la pregunta. ¿Quién me la quiere leer? ¿Cuál es la primera pregunta? Are we going to go to working? ¿Iremos a trabajar este fin de semana? Sí y no. Aquí tenemos un pequeño problemita. ¿O trabajaremos este fin de semana? Sí, pero es que aquí tenemos un pequeño problemita. Esto está escrito mal. Exacto, sería this weekend. Okay? This weekend. Y sería este fin de semana, este fin de semana. Ok, entonces por si no entendían por qué era this con ES, es porque está malo. Es this weekend. Ok. No es this con ES, ok. So this weekend, este fin de semana. Si quieren hacer en plural, tienen que decir this weekends. Ok, estos fines de semana. Estos fines de semana. Okay. Okay. Entonces, this weekend, este fin de semana, ¿ok? Okay. Entonces, aquí tenemos las respuestas. Yes, I am going to go swimming. ¿Está correcto eso? No. No, ¿verdad? ¿Por qué no está correcto? Porque no se refiere a trabajo, sino que a natación. Bueno, sí, ok, sí. Are we going to work this weekend? Sí, tiene que relacionar al trabajo, sí. Pero gramaticalmente, ¿está correcto decir eso? No, porque también solo habla... Exacto, ok. Aquí tengo que participar, ok. Entonces, bueno, sí. El problema es que dice I am. Uh-huh. Y eso está malo, no puede decir I am. Eso está completamente uh-huh. malo. Entonces, murió esta, ok. La matamos. Perfecto. Entonces, este está muy mal, así que no, lo eliminamos. Ok, entonces la número B. No, it's not. It's going to be cloudy. ¿Está correcta esta? No. No. ¿Por qué no? Porque está en tercera persona. ¿Está en tercera persona? Porque está hablando de it's. Y no, it's no está referido al we, o sea, como tiene que haber una correspondencia. Mm-hmm. Ok, sí, en ese aparte caso. Estamos hablando del tiempo. Va, sobre el tiempo está bueno. Close. Porque está preguntando, are we going to work this weekend? ¿Vamos a trabajar este fin de semana? Perfectamente puede decir no porque está lloviendo. Ah, pues el it's. Eso está mal, eso está bueno. It's going to be cloudy se refiere al día. It se refiere al día, entonces está bien. Pero no, it's not. Ahí donde está el problema. No, we are not. ¿Ok? No, trabajaremos. Entonces podemos decir precisamente, it's going to be cloudy. Estará nublado, va a llover. El it se refiere al día. Podemos decir perfectamente eso, pero tenemos que decir, no, we are not. Primero tenemos que mencionar nosotros. No, we aren't. O no, we are not. ¿Ok? No, we aren't. It's going to be Sunday. Cloudy, ¿ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿O todos entienden? Entonces, ok, perfecto. Entonces, ¿por qué no es it's not? Porque dice, are we? No, we are not. ¿Ok? O si fuera positiva, dijéramos, yes, we are. ¿Ok? Siempre tenemos que responder con la pregunta. Yes, we are o no, we are not. ¿Ok?
Y luego, it's going to be cloudy, eso se refiere al día, así que eso está perfecto. Ok. Luego tenemos, no, we're not. We're going to relax. ¿Está correcto eso? Es correcto. No, we're not. We're going to relax. Ok. ¿Todos están seguros que eso está correcto? Yes. Ok. ¿Los demás? Yes. Yes. Okay, perfect. Okay. Great. Okay. So, is this correct or not? Yes, it's correct. Okay. I was trying to trick you. Estaba tratando de engañarlos, okay? Así que tienen que estar seguros de su respuesta. Okay, así que teacher. Definitivamente está perfecto, sí. No, we're not. We're going to relax, okay? Así que este día no vamos a hacer otros ejercicios, sino que solo vamos a hacer el examen, okay? So we're going to try to relax. Vamos a tratar de responder esto un poco más relajado, un poco haciendo chistes y todo eso, ¿verdad? Como ahorita, yo sé que mis chistes son malos, pero espero que algunos se rían. Entonces, vamos a hacerla divertido esta solución de los exámenes, ¿no? Porque así aprenden más. ¿Okay? Entonces, no, we're not, we're going to relax. ¿Ok? Perfecto. Esta es una respuesta muy correcta. ¿Ok? Yo no le veo nada malo. Muy bien. Luego tenemos, yes, they are. They are going to make pasta. ¿Está bueno eso? No. Bueno, primeramente, ¿por qué no está bueno? Oh, porque habla de ellos cuando estamos hablando arriba sobre nosotros. Entonces, no hay también correspondencia. Ok, no hay correspondencia. Muy bien. Pero, ¿la respuesta está correcta gramaticalmente? Sí, la respuesta está correcta gramaticalmente. Sí, sí, lo que sí. El problema, entonces, aquí tenemos que tener cuidado con algo, con dos cosas. Uno, que corresponda la respuesta a la pregunta. Y dos, que esté escrita bien. ¿Ok? Uh-huh. Porque si falta uno de esos dos requisitos, no es la respuesta correcta. En este caso, está correcta. Está escrita correctamente esto. Sí, ¿okay? Sí. Entonces, pero no corresponde. Es como que le dijeran, Elizabeth, ¿por qué aprendes inglés? Y tú le dijeras, porque el japonés es bueno. Ay, Dios mío. Ok, entonces no hay correspondencia, no tiene nada que ver. Ah, pues ya vi que sus chistes hacen reír, teacher. Ah, vaya, muy bien, me alegra que les haga reír. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, sí, en este caso no hay correspondencia. ¿Qué tal? Okay. Entonces la eliminamos. Vamos a ver. Aquí está la X, perfecto. Entonces, yes they are, they're going to make pasta. Entonces tampoco esta, y tampoco esta, y tampoco esta, ok. ¿Qué tal la E? ¿Quién me la puede leer la E? No, we're not. We're going to relax. La E. Esa ya la hicimos. Esta, no, yes, no hay problema. He's going to visit his parents. Okay, perfect. Thank you very much. That was really good. Okay. So, what is this? Is this correct or not? ¿Está correcto o no? It's correct. It's correct. ¿Está correcto? ¿Así de como es la respuesta? ¿Me está diciendo que es la respuesta o que está correctamente, no, gramaticalmente correcta? Está gramaticalmente correcta. Ok, perfecto. Prueba a decir gramaticalmente correcta, porque aquí en este caso tenemos dos requisitos. Dijimos que esté gramaticalmente correcta y que esté equivalga a la respuesta correcta, que tenga correspondencia a la pregunta, ¿no? Entonces, no digan que está correcta porque no se entiende que es la respuesta correcta, ¿bien? Está gramaticalmente correcta. Decimos grammatically correct, ¿ok? It is grammatically correct. But it doesn't correspond to the answer. It doesn't match the answer. It doesn't match the question. Okay, así es como dijéramos, está gramaticalmente correcta, pero no corresponde la pregunta. Okay? It is grammatically correct, but it doesn't match the question. Okay? Entonces, ese sería, esta es gramaticalmente correcta, pero no corresponde a la pregunta. Okay, perfecto. Entonces, la E, como está hablando, yes, he is. He's going to visit his parents. Está gramaticalmente correcta, pero está hablando de él. Y como dijimos, estamos hablando de nosotros primero. Yes. Entonces está mala. ¿Ok? Así que la eliminamos.
Okay, just a second. Okay, let's do a minute. What about the F? Who wants to read F? No, they aren't. Mm-hmm. Perfect. No, they aren't? No, no, they aren't. They are going to have a party. They're going to have a party. Okay, perfect. So is this grammatically correct? Yes. Yes, it's grammatically correct. Yes, it's grammatically correct. Is this the right answer for the question? No. No, right? Here we say they aren't, but we're talking about we, us. Okay? So okay, they are. It's ellos. They are, no. So en ese caso tenemos que poner una respuesta que diga we are or us, okay? Porque teniendo nosotros sería también us or we. Se puede decir cualquiera de esas dos, pero they, definitivamente ellos, no. Okay, entonces esa también está mala, gramáticamente está buena, correcta, pero no corresponde a la pregunta. Okay, it doesn't match the question. Okay, entonces, ¿cuál es la respuesta? La C. No, we're not. We're going to relax. Okay, great job, everyone. You got it. The answer very quickly. Okay, very well. Very good. Okay, perfect. So let's move on. Recuerden que si quieren tomar screenshot, pueden hacerlo. Solo díganme, profe, por favor, esperen un momentito. Voy a tomar screenshot. Okay. Bueno, entonces pasemos a la segunda si nadie va a tomar screenshot. Ok, perfecto. Entonces pasemos a la próxima. Ok, la número dos. Who wants to read it? ¿Qué tal? Marvin. Marvin, could you please read the question? Second. The second question? Are they going to cook dinner? Great job. That was perfect pronunciation. Awesome. Okay, give you an A plus. Great job, Marvin. Okay, so now then we have the first answer. Are they going to cook dinner? So who is the subject? ¿Quién es el sujeto? Primero analicemos. Sí, they, exacto. Primero tenemos que analizar el sujeto de estas preguntas. Okay, para poder responderlas. They. Okay. Okay. Entonces tenemos que buscar una que diga they. Entonces, la primera pregunta, yes, I'm going to go swimming? No. Primeramente está mala, gramaticalmente. Segundo, dice I am, no dice they. Entonces, no, esto está malo. Okay. Wrong. Okay. What about the second one? No, it's not, it's going to be cloudy? Is that the correct answer? No. No, right? No, it's not, it's going to be cloudy. Aquí no tiene nada que ver este... que no van a comer porque llovió. Eso suena raro. Okay, que no van a comer afuera. No vamos a poder hacer una barbacoa y si hay otra cosa. Pero aquí comer o cocinar en ese caso, porque hay lluvia, eso no creo. Ok. Entonces, si no, nadie comería en tiempos de lluvia. Ok. So, la siguiente. No, we're not. We're going to relax. ¿Es esta la respuesta? No. No, dice we. Ok. ¿Qué tal la E? Yes. No. D. D. La D, okay. La D. Yes, they are. Okay, so they have a D. Yes, they are. They are going to make pasta. Okay, great. Okay, but we also have F. They, no, they aren't. They're going to have a party. Aquí tenemos la, el mismo sujeto. El mismo sería pronombre. Entonces, aquí la E definitivamente no. Le hemos dicho que la E no porque Jackie is. Pero okay, entonces, pero tenemos no dos respuestas. Más. Okay. Uh-huh. Entonces, tenemos dos respuestas. Entonces, estas dos son las primeras que tienen como algo que machean, que corresponden un poco a la pregunta porque dicen they. Entonces, they are, no they aren't. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí tenemos dos. But not question. Going to question. Y no they aren't, they're going to have a party. Uh-huh. Okay. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Yes, they are. They going to make pasta. Mm-hmm. ¿Quién piensa que la D? ¿Quién dice que la D? The letter D. Letter D, okay, great. Letter D, okay. What about letter F? ¿Por qué la letra F no? Because it's talking about other things, and the letter D is talking about the about food. About food, okay. Yeah, that's nice, but
If you ask me this in real life, I will say it will be both answers, okay? Yes, no. En la vida real, yo dijera que fueran las dos cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque las dos tienen que ver con la pregunta. Las dos tienen... Pero aquí habla de cook dinner. Sí, exacto. Que pero decirle cómo contestes. Ajá, no. Porque aquí dice, ¿van a cocinar la cena? No, se van a ir a festejar. The letter F sounds like a negative way. Yeah, and it's actually negative. Yeah. So they ask you, ¿van a cocinar la cena? No, nos vamos a ir a festejar. Vamos a ir a comer fuera. O algo así. Entonces las dos pueden ser. Así en la vida real, pueden decir cualquiera de las dos. Porque qué están pronto si van a cocinar la cena. Ustedes pueden decir no. Entonces, bueno, ¿quién hizo ya este examen? Okay, so it's only one answer or it could be two answers? It's only one. One only answer. One. Okay, entonces si solamente una, vámonos por lo seguro, ¿no? Lo que tiene que ver con comida. Okay, yes they are, they're going to make pasta, okay? Pero en la vida real, recuerden que no es un examen, ustedes pueden decir muchas cosas, ¿no? Tienen múltiples selecciones de lo que pueden decir. Ustedes pueden decir, are they going to cook dinner? Yes they are, van a cocinar pasta. O también pueden decir, no lo harán, se van a ir a festejar, ¿ok? Ok. Entonces, lo pueden decir a dos. En este caso, solo se pueden elegir una, elijan la que está más acorde. Si es de comida, hagan de, respondan con comida, ¿ok? Perfecto. Entonces, luego tenemos, la respuesta sería la D. Yes, they are, they're going to make pasta, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, responder estas preguntas que son de gramática y de matching the sentences with the questions with the answers de ver si machean, ¿verdad? Si cómo se llama, responden la pregunta. Para responder este tipo de preguntas primero se tienen que fijar en el pronombre personal, que sería they, we, us, I, you, todo eso tienen que fijarse primero, ¿okay? Tienen que fijarse también en la si están gramaticalmente correcto. Si está, utilizan el pronombre que es, el pronombre que es, el they, you, and all that. Y también si están hablando del mismo tema, ¿ok? Si están hablando del tema, responde la pregunta, ¿ok? Porque a veces hay respuestas que también pueden ser posibles en la vida real, pero no es la respuesta que quiere la plataforma. Y ahí van a tener problemas, ¿ok? Tienen que siempre no salirse del tema, ¿ok? Okay. Entonces, esos son los tips o estrategias para contestar este tipo de exámenes. Que ahora pasemos a la 3. ¿Ok? Are you going to exercise this evening? ¿Qué significa esto? Si va a hacer ejercicio el fin de semana. Exacto. No. El fin de semana. No. En la noche, perdón. Exacto. This evening, esta noche. Esta noche, this evening. ¿Ok? Entonces recuerden que decimos good evening. ¿Ok? Buenas noches. Porque si decimos good night, eso se refiere ya cuando uno se va a dormir. ¿Ok? Good night, como te decía al final de esa clase. Pero antes tienen que decir good evening, porque todavía es la noche de como saludo, ¿no? Y la otra es como despedida. ¿Ok? Entonces, are you going to exercise this evening? ¿Vas a hacer ejercicio esta noche? ¿O harás ejercicio esta noche? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos estas respuestas. ¿Ok? Tenemos la primera. Yes, I am. I'm going to go swimming. ¿Ok? ¿Creen que está respuesta? Yes, teacher. Yes. Sí, yes. Ahora sí ven, la arreglaron. Ahora ya no dice I am. ¿Ok? Yes. Perfecto. Muy bien, entonces no? Supongamos que esa es la respuesta. ¿Cómo no si dice dos veces I am? No. Yeah. Ah, cierto, no. No, después sí. Yo no había visto el punto. I am, sí. Yes, I am. Oh, no. Aquí no. Aquí está bien. I am, sí, porque le pusieron el punto. I am. I'm going. Sí, son dos oraciones diferentes. Están juntas, pero son dos oraciones diferentes acá. Ok. Entonces, es que está como afirmando y confirmando, ¿verdad? Exacto. Entonces está doble afirmando la cosa. Entonces, yes, I am. I'm going to go swimming. Okay. Entonces pueden decir eso. Yes, I am. I'm going to go swimming. Pero no pueden decir, yes, I am, I'm going. Yes, I am going, ¿no? Tienen que dejar un espacio, una pausa para que entiendan que están una doble confirmación, ¿ok? Ok. Entonces, yes, I am, punto. I'm going to go swimming, ¿ok? Mm-hmm. Perfecto. Luego, no, it's not, it's going to be cloudy. ¿Está buena esa? No.
No, porque primeramente dice it's, no dice you. ¿Ok? Ustedes pueden hablar siempre, pueden utilizar el it's si están hablando del día. It's going to be cloudy. El día va a estar nublado. Eso pueden decirlo cualquier pronombre. ¿Ok? Pero aquí tienen que fijarse también en lo primero. No, it's not. El pronombre no es equivalente al pronombre que utilizan en la pregunta, que sería you. Entonces, no. No, we are not, tampoco, porque no utiliza el pronombre, tampoco utiliza el pronombre, tampoco utiliza el pronombre, tampoco utiliza el pronombre, ¿ok? Entonces, en este caso, ninguna utiliza el pronombre you. Por lo tanto, todas están malas, ¿ok? Entonces, aquí van a haber ejercicios que unos van a estar fáciles, porque no utilizan el pronombre, correcto. Y otras, si lo van a ocupar como el anterior, y ahí tienen que pensar un poco más de cuál es la respuesta correcta, ¿ok? Perfecto. Entonces, luego vamos al número 3. ¿O alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta de ese ejercicio? Sí, sure. ¿Sí? ¿Se podría usar tonight en vez de evening? Uh-huh. Sí, perfectamente. Tonight. ¿Are you going to exercise tonight? Sí, definitivamente. Ustedes pueden utilizarlo tonight. ¿Ok? Pero normalmente lo dijeras esto si fuera durante el día. ¿Ok? Normalmente decimos this evening, es cuando ya está ahora, como que vas a hacer ejercicio esta noche, como que estamos en presente, ¿verdad? Ahí que le estamos preguntando. Cuando decimos tonight, normalmente se dice esta noche, pero se refiere a antes de tiempo, ¿ok? Entonces está en la tarde o en la mañana, ¿ok? Entonces, this evening lo pueden ocupar ya acabada en la noche. O también se puede ocupar en la tarde o en la mañana, pero más que todo durante el tiempo, que ya es noche, ¿ok? Por ejemplo, good evening a todos. Ya es noche, así que les digo buenas noches. Así se utiliza this evening. Pero tonight es cuando ya están en la mañana, son las 8 de la mañana y le están preguntando sobre un acto futuro durante la noche. Así utilizas tonight, ¿ok? Ok. Pero significan casi lo mismo. Es lo mismo, significan, se utilizan en diferentes contextos, ¿ok? Perfecto. Entonces, luego la número 4. ¿Is Bill going to do anything after work? Ahora bien, ¿cuál es el pronombre personal o cuál es el sujeto en esta pregunta? Bill. Bill, ok. ¿Y quién es Bill? ¿En pronombre qué sería? He, exacto. He. He, ok. Eso es lo primero que tienen que hacer, identificar el pronombre. He. Entonces, busquémoslo he. I am? No. Is not? No. No, we are not? No. Yes, they are? No. Yes, they, no, they are? No. ¿Cuál es la única que tiene yes? He is? The letter A. Esta, A, E. The letter E. Ya. Yeah. Entonces tenemos, esta sería A. A. Luego B. C. D. Y luego tenemos E. ¿Ok? E. No se confundan de decir A, que es esta. Y esta A, es E. B, C, D, E. Y tampoco van a decirme la letra E. ¿Ok? ¿Ok? Porque sería E. ¿Y esta letra cómo se dice? Ay. Ay, exacto. No me van a decir la letter E, porque la letter E sería esta. ¿Ok? Y la letra A sería esta. Entonces tenemos A, tenemos E y tenemos I. ¿Ok? Se lo repito porque hay personas que siempre se confunden, ¿ok? Incluso yo a veces, por tanto que hablo español o me confundo entre idiomas, a veces me confundo con la pronunciación. ¿Ok? Porque se me va ahí el pensamiento. Entonces, esto sucede aunque sean avanzados, pero siempre tienen que recordarse de cuál es el sonido de cada una de estas letras. Y lo que les puede ayudar es deletrear palabras. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Bill. How do you spell Bill? B-I-L-L. ¿Ok? Deletrear palabras, eso les puede ayudar a siempre recordarse cómo se pronuncia cada una de estas letras. ¿Ok? Pero sí, the letter E is the right answer. Yes, he is going to visit his parents. ¿Ok? Perfect. ¿Alguna pregunta? Teacher, Bill ahí está mal escrito. ¿Cuál? Bill. ¿Por qué? Porque no lleva mayúscula. Ah, ok, sí. Ok, sí, definitivamente está mal escrito. ¿Ok? Sí, porque normalmente si se escribe así en minúscula significa otra cosa. ¿Qué significa con minúscula? Como la cuenta. La cuenta, exacto. El billete. Ajá. Ok, sería el recibo. Well, you're gonna pay the bill. Ajá, you're gonna pay the bill. Vas a pagar la cuenta, el recibo y todo eso. Ok, entonces tengan cuidado con eso. Siempre recuerden que los nombres propios van con mayúscula. Ok, entonces, esa es otra cosa que deben saber sobre la diferencia en el español e en inglés. En inglés, los nombres de los meses
se tildan. Se escriben en mayúscula la primera letra, September, ¿ok? Por ejemplo, en inglés, okay. We have English September. Pero en español no se ponen en mayúscula, se dicen en minúscula. Se ponen en minúscula, entonces decimos septiembre. ¿Ok? Entonces esa es una diferencia entre el inglés y el español. En ambos idiomas, los pronombres propios como Bill, Mark, Katia, Ivette, Marvin, Noria, todos tienen que poner con mayúscula. ¿Ok? En ambos idiomas. Pero cuando se refiere a meses, en inglés se ponen con mayúscula, pero en español no. ¿Ok? También esto sucede con los lenguajes, ¿ok? Con los idiomas. Por ejemplo, en inglés decimos English, Spanish, Japanese, ¿ok? Pero en español es diferente. En español no se pone la tilde, sí, ¿verdad? Pero no se ponen en mayúscula. Decimos inglés, ¿ok? Mm-hmm. Español, mm-hmm. Japonés. Entonces, si ven que alguien que les dice, vaya, pero el inglés se tiene que poner en mayúscula, el español, porque es idioma, se tiene que poner en mayúscula. No, eso no es cierto. En español no se ponen mayúsculas los idiomas, se ponen en minúscula. En inglés es que se ponen en mayúscula. ¿Okay? Así que hasta estos tipos de cosas pequeñitas tienen que aprenderse, porque si no van a escribir mal. ¿Okay? Uh-huh. Y la verdad de que si escriben en mayúscula, la verdad muchas personas no les van a decir nada con los idiomas. O con los meses, porque la verdad yo he pasado mucho, casi toda mi vida escribiendo con mayúsculas los meses y los idiomas, y jamás ningún profesor me dijo nada. Fue hasta que fui a la universidad y aprendí gramática avanzada del español, es que ahí me explicaron todo, ¿verdad? Entonces, porque yo estudié una carrera lingüística, entonces por eso es que me enseñaron todo eso. Entonces, es algo que no les explican ustedes. Pero es algo que se tiene ahí la diferencia. Es importante conocer la diferencia de los idiomas para hablar bien. ¿Ok? Yeah. Perfecto. Entonces sería Absolutely. La respuesta is, yes, he is, he's going to visit his parents. ¿Ok? Así que aquí con mis clases también aprenderán un poco de su propio idioma. Aprenderán a hablar inglés y español, a ser bilingües literalmente. Okay, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, la número 5. Are Pam and Andrew Teacher, going no to la, have a... No la checó, no le puso el punto. Ah, sí. Esta, ok. No la seleccionó la respuesta correcta, sí. Muchas gracias, Sandra. Ok. A ver, sí, a las otras sí las puse. Muy bien. Entonces, el número 5. ¿Are Pam and Andrew going to have a picnic this weekend? Vale, miren aquí sí está bien. This weekend. Question that. This weekend. Uh-huh, exacto. Entonces, yes. ¿Are Pam and Andrew? ¿Qué son Pam and Andrew? They. Hey, exacto, vaya, ok. Me alegro porque no van a decir que son parejas o algo así, ¿verdad? Cuando les pregunto qué son. A couple, exacto, couple, ok. Entonces, equipo. Una pareja, ¿no? Entonces, sí pueden ser pareja, no sabemos, no nos dicen nada, pero gramaticalmente, ¿qué son, verdad? Sería no. They, ok. Esa sería la pregunta, gramaticalmente, ¿qué son? Sería they, ok. They. Entonces, they are. Tenemos que buscar una respuesta que diga they are. Entonces, tenemos yes, I am. No. No, it's not. No. No. No, we are not. No. No, we're not. Yes, they are. Okay. Yes, he is. No. No. No, they aren't. Yeah. Okay, so we have both. En este caso, tenemos dos. Entonces, are Andrew going to have a picnic this weekend? So, yes, they are. They're going to make pasta. No. ¿Qué piensas de esta? No. No, ¿verdad? No. Van a hacer pasta. No creo que puedas cocinar pasta en un picnic. Exacto. Yeah. Puedes cenar esto, pero no la vas a cocinar en un picnic. Creo que sería algo muy raro. Okay, no, entonces, they no. No, they aren't. They are going to have a party. They go to have a party. Exacto, ¿ok? So, en este caso, hablan de una fiesta. No hablan de comida, pero normalmente picnic es comida. Pero en este caso, el énfasis no es en la comida, sino que a dónde van a salir como mm-hmm. pareja, ¿no? Entonces, como amigos o lo que sea, ¿no? Porque no sabemos. Pero, ¿a dónde van a ir? ¿Qué actividad van a realizar juntos? A eso se refiere la pregunta. Entonces, en ese caso, no es comida. Por lo tanto, pueden decir, no irán. Y tendrán una fiesta. They're going to have a party, ¿ok? Tendrán una fiesta. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿alguna pregunta? Esa sería la F. Sí, la F, exacto. La F sería, no, they aren't, they're going to have a party. ¿Por qué? Porque no están hablando de comida, están hablando de una salida, una actividad, ¿ok? No, they aren't, they're going to have a party, una actividad que van a realizar, ¿ok? Okay.
Luego tenemos las 6. Is it going to rain tomorrow? It's going to rain tomorrow. Yes, I am. No, it's not. It's going to be cloudy. Exacto. Okay. Bueno, aquí tenemos bastante sencilla, ¿no? Esta respuesta. Entonces, Elizabeth obviamente. Has a good view. Exacto. No, it's not. It's going entonces, to be cloudy. Is it? Entonces siempre buscamos el it. Aquí no tiene it. Aquí no tiene it. Tampoco, tampoco. Aquí tampoco. Aquí. Entonces fácilmente solo tenemos esa. No y not. Y otra cosa que les da como una pista de por qué es esta es que habla del clima. ¿Y qué es cloudy? Un efecto climático. Okay, yeah. Entonces, it's going to be cloudy, estará nublado. Nublado. Okay, uh-huh. Entonces sería, it's going to be cloudy, estará nublado. Estará nublado. Okay. Perfecto. Entonces, estará nublado. Muy bien. Entonces, sería la B. 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 Okay. Entonces, veamos. Y nos queda todo perfecto. Muy bien, chicos. Lo hicieron genial. Okay. Los felicito y les doy un A+. Okay. Great job. Thanks. Okay, perfect. So then let's move on. Okay, because we have so many things. Okay, so we're probably only going to be able to answer one more. So which one do you want to do? Okay, ¿cuál quieren hacer? ¿Quieren hacer esta? La del select WH questions? ¿Quieren hacer complete conversations? ¿O quieren hacer esta de read article? ¿Cuál quieren hacer? Nos queda tiempo para una más. That's the read article. Read article? Yeah. Okay, let's read the article. Okay, so, esta sería la más difícil. Entonces, ¿cuál es el título de esta lectura? What is the title of this passage? Of this reading? Remedios caseros. Remedios caseros, ¿y en inglés? Es que en inglés ya me cuesta, teacher. Okay, home, no hay problema, sí, pero... Home ¿cómo? Remedies. Home remedies. Seguro que te cuesta, lo dijiste bien. Okay. Adivinando, teacher. Ok, no hay ningún problema con adivinar. Tú adivina, ok. Lo más que puede pasar es que esté malo y yo te tenga que corregir, pero solamente eso. Ok. Gracias, recuerden gracias. A todos que no está mal cometer errores. Aquí en esta cultura, lamentablemente se nos ha criado así de que debemos de temer los errores, que hemos de ser perfectos y todo esto, pero en otros países como Asia, los corrigen tanto que ya es algo natural de ellos. Entonces, por ejemplo, yo con mis estudiantes chinos, por ejemplo, yo si no los corrijo hasta se quejan. Entonces, con ahí, con la compañía y todo eso que dicen, ese profesor no me corrige para nada. Entonces, ellos les encanta que les corrija porque ellos quieren aprender. Ellos piensan, tienen la cultura de que por los errores aprende. ¿Okay? Y por eso es que ellos desde los 3 años, a los niños de 13 años, ya están hablando mejor que muchos. Incluso yo he conocido a niños de 12 años chinos que ya hasta hablan mejor que yo. Un conocimiento de astrofísica, que no sé qué temas de universitario a los 12 años. Entonces, ¿por qué? Porque ellos dicen que los errores aprenden. Ellos son muy diferentes a nuestra cultura, que nosotros nos enseñan a ser perfeccionistas y si lo decimos mal, mejor no digamos nada, ¿no? Sí. Y ahí es el problema. Si no practicamos, ¿cómo vamos a aprender? Entonces, ¿está malo cometer errores? No. Incluso yo por ese método pasé, ¿no? Por ese momento de cometer muchos errores. Okay. Incluso en español cometo muchos errores, a veces me tienen que enseñar porque a veces se me olvida. Entonces no está malo cometer errores, o sea que quitémonos aquí en las clases de inglés de que si vamos a decir un error, si vamos a decirlo mal, todos nos van a reír o ya no vamos a poder aprender inglés o el profesor les va a regañar. No, okay. Si un profesor los regaña por cometer un error, ahí es que el profesor es el malo, porque eso es lo que no se debe hacer. Okay. Si ellos tienen que decir okay, está bien, pero no se dice así. Esta es la manera correcta. O sea, siempre les va a decir que está malo, pero tampoco tiene que regañarlo porque no es la gran cosa. O sea, cometemos errores todos los días en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿qué tiene de malo cometer un error más? Lo único que debemos de saber es aprender de ellos y decirlo bien. Entonces, si gustan thank adivinar, you, teacher. Adivinen. Okay. Thank you, teacher. ¿Cómo se pronuncia esto? Thank you. Home remedies. Home remedies, ok, perfecto, muy bien, home remedies. Entonces, a todas las personas que hasta este momento no les he escuchado hablar por temor a que lo digan mal, no hay problema, aquí nadie se va a reír, ok. Es más, si veo que alguien se ríe, yo le pongo mute a todos y ahí nadie sabe quién se rió o qué, ok. Así que aquí, todos vamos a respetar, todos están entre compañeros, todos se van a apoyar entre sí, ok. Y obviamente yo no les voy a regañar si lo responden mal, porque aquí estamos aprendiendo.
¿Cómo voy a esperar yo que sepan leer esto si nunca se los han enseñado? ¿No? Entonces, no es aquí, no es como la universidad que dicen, vaya, ustedes ya deberían aprender esto en kinder. Eso es lo que le dicen muchos maestros a los universitarios, que me cae mal. Porque hacen burla a los universitarios porque dicen que no se lo saben, que lo deben haber aprendido en kinder. Y eso es mentira, que lo enseñan en kinder. Es solamente un maestro que quiere burlar a los estudiantes por no saber. Y es obligación de él enseñarles. Entonces, mi obligación mía enseñarles en estos momentos. Así que pueden preguntar lo que sean. Si quieren pasar toda la hora preguntándome cómo se dice esto, cómo se dice aquello, qué se dice esto y todo, pregúntenme, no hay ningún problema. Para eso son las clases. Recuerden, no es para hacer ejercicios, no es para hacer la plataforma de esta clase. Es para ayudarles a hacer los ejercicios y para resolver sus dudas. ¿Ok? El trabajo en la plataforma es aparte. Aquí es para sus preguntas que tienen y para resolver sus dudas. ¿Ok? En ese caso, Home Remedies. ¿Ok? Home Remedies. Así se pronuncia. It's like a compliment, why? Me. Sí, exacto. Entonces, bueno, vamos rapidito porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es el subtítulo? Do home remedies really work? Many people say yes. Try the simple home remedies. Okay, perfect. That was really great pronunciation. Okay, that's good. Thanks. Okay, very good. So, what are the remedies for these illnesses? ¿Cuáles son los illnesses, las enfermedades? A cold. A cough. A headache. Insomnia. Insomnia. Okay. So a cold, gripe. Well, sí, resfriado. Sería resfriado. Uh-huh. Okay. Resfriado. Sí, siempre me confundo con ese. Sería cold, sería cold, resfriado. Tos. Okay, resfriado. Muy bien. A cough sería tos. Tos. Tengo tos. I have a cough. A headache sería dolor de cabeza. Insomnia. Insomnia, exacto. Que esto creo que es la única enfermedad que padezco, insomnio. Ok, porque yo no duermo, la verdad. Ok. Entonces, sí, no duermo. Tengo que planificar clases para mañana y tengo muchas cosas que hacer. Entonces, no duermo. Ok, entonces, for a cold. Ok, sí, workaholic, sí. Adicto al trabajo. Ok, muy bien. Entonces, sí, soy adicto al trabajo. Tengo muchos estudiantes alrededor del mundo. Ok, entonces, tenemos for a cold. Entonces, aquí, para responder ese tipo de preguntas, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Tienen que leerlo todo y gastar el tiempo leyendo todo? No tienen que leerlo todo. Tienen que leerlo, lo más importante. Primero, el título, porque el título siempre va a ser lo más importante, ¿no? El título, el subtítulo, y luego los apartados principales, que sería a cough, a headache y insomnia. Es más, lo ponen hasta negrita para que sepan de qué están hablando. Entonces, y luego lo mencionan. Mm-hmm. We have tried to remember what are talking about the illness. What illness they are talking about. Exacto. Yes. Entonces, la primera le preguntan for a cold. ¿Tienen que leer todo el párrafo para ver qué tienen que hacer en a cold? No. Solo se van aquí lo tienen ya. No tienen que leer lo demás. No pierden el tiempo. Mm-hmm. Ok, esa es una táctica para leer. Entonces, for a cold, ¿qué es lo que tienen que hacer? It says that many people eat hot chicken soup, ¿ok? Tomar leche, iba a decir. Sería sopa de pollo caliente. Algunas personas drink hot water with red pepper, sugar, lemon juice, and milk. Okay, great. That was good. Okay. So many different things, right? So drink hot water with red pepper, sugar, lemon juice, and milk. Okay. Entonces, veamos lo que dice. Entonces, primero tenemos, you can drink warm tea or take some milk. No. Okay? No. Put a cold cloth in your head. Eso definitivamente no. Nunca dije en eso. Some people eat hot chicken soup. Yeah. Esto sí lo dijeron. Okay? Yeah. Drink a large glass of milk or take a warm bath. No. No, right? Esto tampoco lo mencionan. Okay? Entonces, ¿cuál es la única que mencionaron? Some people eat... Hot chicken soup. Chicken soup. Tengan cuidado con esto porque si no van a decir jabón, ¿ok? En este caso sería soup, sería sopa. Si dicen soap, sería jabón. Así que tengan mucho cuidado con esto. Jabón sería soap y soup sería sopa, ¿ok? Entonces decimos como que si no estuviera la O, decimos soup. Soup. Soup, ¿ok? Sopa y soap.
Sería jabón. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, léanse el título, léanse los subtítulos y lean los apartados. Y luego busquen el apartado para responder cada pregunta. En ese caso, for a cold, some people eat hot chicken soup, ¿ok? Luego tenemos segunda, for a cough. De nuevo, ¿tienen que leer todo? No, solo tienen que ver cuál y luego se van aquí, cabal el cough. Do you have a bad cough? Drink warm tea or take some milk, honey. This can make your throat feel better. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Drink warm tea and honey. Ok, té caliente y miel. Entonces, esas son las dos que tenemos. Entonces, for a cough, you can drink warm tea or take some honey. Aquí está perfecto. Aquí tenemos la respuesta. Yeah. Put a cold cloth on your head? No. Some people eat hot chicken soup? No. Drink a large glass of warm milk? No. No. Ok, perfecto. Entonces, rapiditamente. O de manera rápida, encontramos la respuesta. Veamos la tercera. For a headache. De nuevo, ¿tuvimos que leer todo? No, tú solo respondimos. Nos vamos a headache a ver qué dice. Y dice, what about a headache? Put a cold cloth on your head, splash your face with cold water. You can also put your hands in cold water. ¿Ok? Yeah. Entonces, put a cold cloth on your head. ¿Alguien sabe qué es cloth? Ropa. Sí, bueno, en ese caso sería cloth sería ropa. También pueden decir clothes como ropa, pero en ese caso significa... ¿Una toalla? Es como un pedazo de ropa. Trapo, una toallita. Como un paño frío. Paño, exacto, paño, eso sería clothes. Paño frío. Un paño trapo, eso sería clothes. Ajá. Okay. Un paño trapo frío, ¿ok? Rápidamente, la encontramos la respuesta, ¿ok? Put a cold cloth on your head. Y luego, de último, insomnia, de nuevo. Insomnia. No tuvimos que buscarlo, solamente nos vamos a ver ahí. Solamente hacer la respuesta porque es la que falta, pero vamos a insomnia. Dice, can't sleep at night. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Can't sleep at night, drink a large glass of warm milk. Drink a large glass of warm milk. Take a very warm bath, ¿ok? Perfecto, muy bien. Y bueno, para la número 4, Katia Torres. ¿Cuál es la respuesta? ABCD. A large glass of warm milk. Drink a large glass. Exactly. So drink a large glass of warm milk or take a warm bath. Okay. O sea, perfecto. ¿Cuántos minutos nos tardamos? 5 minutos en responder todo esto. ¿Cuántos hubieran tardado ustedes si hubieran leído el párrafo una y otra vez para responder cada una? Sí. Okay. Entonces, estas son técnicas para buscar los detalles, para leer, ¿ok? Entonces, no tienen que leerlo todo hasta entenderlo. No, ese es uno de los problemas que tenemos las personas a veces, de que nos dicen, va a leer esto y responde a las preguntas. Nosotros lo primero que hacemos, leemos 3 veces, 5 veces el párrafo, porque no entendemos nada y queremos entenderlo todo. Y tratando de recordar. ¿Tienen que recordar esto? No, porque fácilmente se lo pueden volver a verlo. ¿Ok? Incluso en exámenes como el TOEFL, ¿ok? Les dejan volver a ver los párrafos y todo eso, los dejan ver, les dan el reading y también les dan las preguntas. Así que, pueden ver. ¿Tienen que memorizarse algo? No. Solo tienen que entenderlo. Solo leanlo rápido. Home remedies, do home remedy really work, a cough, a headache, insomnia. Busquen la respuesta, lean la pregunta, lean la respuesta, búsquenla y rapidito en 5 minutos hacen este ejercicio. That seems like a common sense, right? Sí, eso la verdad suena como algo que el sentido común, ¿no? Common sense. Uh-huh. Pero ¿lo hacemos? No, no lo hacemos. Las personas no lo hacen. Entonces uno, ese es el problema que tenemos las personas. Decimos, pero eso es obvio, eso es sentido común. Pero en la práctica lo hacemos. No lo hacemos, especialmente en los exámenes, porque como estamos tan enfocados en tener la respuesta correcta, que se nos olvida que podemos hacer esto. ¿Ok? Y muchas veces... esta es la manera correcta de resolver un examen, especialmente si no tienen mucho tiempo para responder. Y así, de esta manera, en todos los párrafos y todos los que les pregunten en el futuro, así van a poder responderlo más fácilmente. Ahorita, obviamente, los párrafos son cortos, ¿verdad? Las preguntas son pocas. Y ya conforme van avanzando entre módulos, van a ir más alargándose y van a ser más largas. Pero si hacen esto, no tienen nada que preocuparse. Porque la misma estrategia van a realizar. No pierden el tiempo en leer todo. Tienen que leer las preguntas y después ver las respuestas y luego analizar dónde está cada detalle, dónde puede encontrar cada respuesta. For a cold, donde dice apartado a cold. For a cough, donde dice a cough.
For a headache, donde dice headache. For insomnia, donde dice insomnia. Fácilmente, ya leyeron todo. Y poco a poco, con cada pieza, al final ya se saben todo, ya se memorizaron todo. De mejor manera que si lo hubieran leído todo y no hubieran respondido nada. ¿Ok? Entonces, esa es mi estrategia de lectura para ustedes. ¿Ok? Y bueno, en cuanto a esa estrategia de lectura, bueno, también como les había dicho, yo soy profesor de TOEFL. Y yo con esta metodología, yo en mis... En las lecciones de reading del TOEFL siempre obtengo como una o dos malas solamente. ¿Ok? Siempre obtengo una nota casi perfecta en reading. Así que esa es una técnica muy buena. ¿Ok? Entonces, sí, utilícela en todos los ejercicios de lectura que tengan que hacer, tanto en español como en inglés, porque en español sirve también. ¿Ok? Perfecto. Good. ¿Ok? Y luego aquí tenemos. Ok, thanks, teacher. Ok, you're very welcome, Noria. Ok, so, si tienen más una pregunta, ustedes saben, ya pueden contactarme por WhatsApp. Sí, pueden contactarme por WhatsApp, no hay ningún problema. Y para poder solventar cualquier duda que tengan sobre la plataforma o algo, porque se nos acaba el tiempo y pues yo les voy a poder ayudar, ¿ok? Y bueno, entonces a todos, that will be everything for today. I hope you enjoy the class and I'm gonna see you tomorrow, ¿ok? Que los veo mañana. Pasen muy buenas noches. See you tomorrow and have a great tomorrow. Night, okay? Okay. So, good night. Spend a great night. See you tomorrow. Okay. Vielen Dank, okay? Vielen Dank to you too, William, okay? Bye bye. Peace out. Okay, bye bye. Bye. Bye bye, everyone. Sleep well. Tomorrow.